nuestro no poder. Los casos de Ana, Tamara, Serafín y Carlos no son aislados. Nos nuestros países ya hubo más, pero también no resto del Estado. A día de hoy hay preto de 350 casos similares. Repítense siempre las mismas pautas, así como las condenas que solicitan las fiscalías. Penas desproporcionadas, injustas y abusivas que pretenden amedrentarnos, debilitar a nuestra capacidad de respuesta como clase. Una vez más, vemos cómo los tribunales, dictando estas sentencias injustas, colaboran en la más brutal represión contra la clase trabajadora, convirtiendo en un delito a defensa de sus derechos, a loita por condiciones de vida de trabajo dignas. Carlos, Serafín, indultosa. Ana, Tamara, indultosa. Carlos, Serafín, indultosa. Ana, Tamara, indultosa. Carlos, Serafín, Ana y Tamara siguen a espera de que el gobierno español, en manos del Partido Popular, resolva a sus solicitudes de indulto apoyadas por un clamor social unánime. En troca, el Ministerio de Justicia de Ruiz Gallardón amósase ágil y veloz para indultar a banqueiros e empresarios corruptos, a policías condenados por torturar, a un conductor kamikaze o a un guarda civil que grabó entre risas una agresión sexual a una mujer. Esa es a su justicia. Justicia de clase para su clase. Mientras Carlos, Serafín, Ana y Tamara, cando a sus familias y amigos, vense obligadas a atravesar el doloroso calvario de ficar en las puertas de perder a libertad por defender a clase trabajadora. Es por eso que hoy exigimos desde aquí al gobierno español de Mariano Rajoy y a sus ministros de justicia, con fuerza, da razón y do povo, a concesión inmediata do indulto de Carlos y Serafín, Ana y Tamara. Indulto xa. O medo é a mensaxe que o Estado a través do Poder Judicial quere enviarnos cando castiga con 3 anos de cadea o feito de participar nun piquete informativo durante unha folga legal. A súa represión quere pararnos, mas non o lograrán. Non hai sentencia, nin reforma do Código Penal, nin criminalización das organizacións sindicais, nin limitación do dereito democrático a folga que logre frear a forza da clase traballadora na súa loita por a plena justicia social. Rajoy, Gallardón, indulto xa para Carlos, Serafín, Ana e Tamara, non a represión sindical polas libertades democráticas. Xa está!